Bienvenidos a esta clase de hoy. Vamos a estar haciendo ejercicio de cuerpo completo hoy. Vamos a empezar con piernas, con un poco de calentamiento, piernas, brazos y un poco de abdominales. Y de ahí vamos a bajar la temperatura un poco. Para estos ejercicios de hoy solo necesitamos una silla y necesitamos algo que puedan usar como pesas. Si ustedes tienen pesas, pueden usar eso. Latas. Yo voy a usar una botella de agua porque no encontré latas. Y antes de empezar, solo asegúrense que todos los ejercicios, cuando lo estén haciendo, se sientan bien, no tengan dolor. Y si tienen dolor, pueden intentar hacer otro tipo de, lo pueden cambiar a manera que sea más cómodo para ustedes. También, si quieren asegurarse de que no haya nada con lo que ustedes se puedan tropezar cuando hagan ejercicio, mantener agua cerca para mantenerse hidratados. Y eso es todo. Ok, podemos empezar. Y solo para que sepa, solo voy a tener mi teléfono afuera porque tengo el reloj para poder mantener el tiempo. Vamos a hacer como 45 segundos haciendo ejercicio y 15 segundos sin hacer el ejercicio para descansar un poco y volverlo a hacerlo por 45 segundos. Y podemos empezar. El primer ejercicio vamos a hacer un calf raises. Vamos a levantar el cuerpo usando esta parte. Vamos a usar una silla para mantener equilibrio y vamos a empezar un poco lento, solo calentando el cuerpo. Vamos a hacer caminar en el lugar donde están. Okay, perfecto. Ahora vamos a hacer agarrar como algo de un árbol. Vamos a solo a tratar de alcanzar algo. 35 segundos. Cuando hagan este ejercicio, asegúrense de mantener un buen equilibrio usando sus abdominales. Mantener los abdominales engaged.
Okay. Vamos a tomar un inhalar y vamos a estirar las manos por arriba y exhalar y bajar y tocar las puntas de los pies. Vamos a inhalar otra vez y bajar otra vez. Y vamos a hacer esos ejercicios dos veces más. Vamos a empezar. Estos. Treinta y cinco segundos. Manteniendo la respiración. 5 segundos más. Bien, paramos por 15 segundos. Para el próximo va a ser lo mismo, que vamos a caminar en el lugar a donde estamos. Cuando necesiten tomar un descanso, pueden tomar un descanso cuando quieran y empezamos. Vamos a marchar. Podemos ir un poco más rápido, ya que el cuerpo se está calentando más. Por 20 segundos más. El próximo ejercicio, ya sabemos que es este. Para este ejercicio queremos mantener los abdominales muy pegados, muy... Queremos sentir ese ejercicio en los abdominales, ¿ok? Y en las piernas también. Y vamos a empezar.5 segundos más. Y descansamos por 15. Vamos a estirar la parte de atrás de la pierna y respirar. Vamos a inhalar. Y vamos a bajar. Si necesitan agarrar algo para poder mantenerse equilibrado, pueden usar una silla. Y podemos levantar, inhalar otra vez y bajar otra vez.
Muy bien. Una vez más, vamos a hacer un levantamiento. Pueden ir lo más rápido que ustedes quieran. Lo pueden hacer más difícil. Pueden usar latas o algo, agarrar algo para aumentar el peso que tienen que levantar. Pero yo solo voy a usar la silla hoy. Segundos más. Al próximo vamos a caminar en el mismo lugar donde estamos y vamos a empezar ahora. Marchamos en el lugar donde estamos. Ir lo más rápido que ustedes quieran para hacerlo más difícil. Hacer 20 segundos más. Y descansamos por 15. Ya las piernas deberían de estar un poco calientes. Las mías sí están. Y para el próximo vamos a agarrar el árbol. Se ve así. Trabajar los brazos, trabajar las piernas y trabajar los abdominales. Y descansamos por 15 segundos. Podemos inhalar y subir los brazos. Cuando exhalen, pueden bajar el cuerpo. Inhalar otra vez, subir y bajar otra vez. Mantenerse aquí por unos cuantos segundos. Y ese fue el calentamiento. Si quieren agarrar agua, pueden agarrar agua. Yo voy a agarrar agua muy rápido y regreso en un segundo.
Okay, para estos próximos ejercicios vamos a trabajar las piernas, ya tener una silla para equilibrarse. El primer ejercicio que vamos a hacer es, vamos a abrir las piernas con los pies apuntando hacia afuera y vamos a bajar. Y eso lo que queremos es que trabaje adentro de las piernas. Y empezamos en 15 segundos. Eso lo vamos a hacer por 45 segundos y descansamos 15. Y podemos empezar. Bajar hasta donde se sienta cómodo para sus rodillas. Si las rodillas te molestan, puedes abrir las piernas un poco más para que no sea tan dura en tus rodillas. Mantenemos la postura recta y bien. Ahora vamos a poner una de las piernas hacia atrás y vamos a pulsar por 45 segundos. Te duele mucho. Necesitan tomar un descanso. Pueden tomar un descanso y regresar. 15 segundos más. Y cambiamos de pierna. Vamos a hacer la otra pierna hacia adelante. Y bajamos en 5 segundos. Mover la pierna para. Okay. Bajamos. Vamos a hacer movimientos muy pequeños. Asegurándose a respirar mientras hagan los ejercicios, es muy importante mantener la espalda recta. Ahora, a ver. Sí. Ok. Vamos a hacer esos ejercicios por 2 veces más, pero podemos añadir un ejercicio más. Solo con las puntas de los pies hacia adelante, solo vamos a bajar. Sí. Bueno, hagan un squat por 45 segundos. Lo más que puedan usando la silla para equilibrio.
unos segundos más. Descansamos un poquito y hacemos otra vez todos los ejercicios. Si quieren tomar agua y regresamos. El primer ejercicio es con las puntas de los pies hacia afuera y vamos a bajar por 45 segundos. Pueden ir lo más rápido o más lento que ustedes quieran. Para hacerlo más difícil, pueden ir más rápido. Bien. 25 segundos más. Debemos mantener la espalda recta. No queremos movernos para adelante mucho. La espalda recta. Esto que vamos a bajar aquí. Muy bien. Para el próximo, vamos a hacer la pierna de adelante y la pierna de atrás para ayudarnos a equilibrarnos. Y la pierna de adelante vamos a usarla para bajar por 45 segundos. Veinte segundos más. Asegúrense de respirar. Mantenga una postura recta. Usen los abdominales y las piernas. Uno más. Descansamos. Y cambiamos la pierna que estábamos usando. Vamos a poner eso para atrás, bajar y hacemos esto por 45 segundos. Pueden respirar, hacer el ejercicio, tenemos 15 segundos más. Cinco. Y descansamos por 15 segundos. Pueden mover las piernas un poco para relajar el músculo. El próximo ejercicio vamos a bajar con las puntas de los pies hacia adelante. Una buena postura. Vamos a bajar lo más que quieran. Tenemos 25 segundos más. Y segundos más. Y descansamos. Muy bien. Tenemos una vez más de esos ejercicios. Si quieren tomar un poco de agua antes de empezar el último de esos ejercicios, pueden.
Okay, una vez más. Otra vez, si quieren hacer los ejercicios más difíciles, pueden hacerlos más rápidos. Y, okay, vamos a empezar con estos, con las puntas de los pies hacia afuera, las piernas abiertas y bajamos. Y subimos por 45 segundos. Pueden añadir peso como Anaí. Pueden agarrar cualquier cosa para hacerlos un poco más difíciles. Tenemos 20 segundos más. Mantenga la postura recta. Respiren. Y último. Descansamos unos 15 segundos. Nuestro próximo ejercicio. A poner el pie hacia atrás y bajamos por 15 segundos, a mí 45 segundos. Veinte segundos más. Respiren. Cinco segundos más. Bajen dos veces más. Y vamos a cambiar de pierna. Hacer la otra pierna. Y empezamos. Vamos. Hacer tantas repeticiones como puedan. Si en algún momento el ejercicio no se siente bien en la rodilla o en otro lugar, pueden parar. Diez segundos más. Bien. Ahora el último. Con las puntas de los pies hacia adelante. Vamos a bajar. Pueden usar la silla para ayudarlas. Y bajamos. Hacer esto por 30 segundos más. Den una buena postura. Y respiren. Tenemos 10 segundos más. Pueden hacer 5 más si pueden. Y descansamos. Ok, eso fue los ejercicios de pierna. Ahora vamos a ejercitar los brazos. Si quieren tener algo para usar de pesas, yo voy a usar una botella de agua y voy a tomar agua por un segundo y regresemos.
Dos de esos ejercicios que vamos a hacer los pueden hacer sentados o parados. Yo los voy a hacer sentados. Todos esos ejercicios los vamos a hacer tres veces. Todos. Pero vamos a empezar con lo que ustedes quieran de pesas. Y el primer ejercicio vamos a hacer a subir y vamos a trabajar los hombros. A subir por 45 segundos. Si quieren hacerlo más difícil, pueden añadir más peso. Unos 15 segundos más. Respirar. Uno más. Muy bien. Para el próximo, vamos a hacer 45 segundos de levantar. A ver. Hacia adelante por 45 segundos. ¿Sí? Unos 15 segundos más. Descansamos 15 segundos. Para el próximo ejercicio, vamos a subir las latas, pero las vamos a subir hacia los lados. Y empezamos. Okay. El próximo ejercicio, vamos a usar, vamos a subirlos. Pueden usar ambos brazos si quieren, solo vamos a hacer esto y mantener ambas de sus estas juntas y subirlos. Manteniendo los codos cerca de la cabeza para poder usar los músculos que necesitamos y empezamos. 35 segundos. Unos 30 segundos más. Segundos más.
Muy bien. Esos ejercicios los vamos a hacer dos veces más, todos. Vamos a empezar con esos. Y por 45 segundos. Se les olvida respirar. Quince segundos más. Muy bien. Descansamos por 15. Próximo vamos a subir las latas hacia arriba por 45 segundos. Usando los hombros. Manteniendo una buena postura. Cinco segundos más. Y descansamos por 15. El próximo vamos a subir los brazos hacia los lados por 45 segundos. Veces. 45 segundos. Vamos a hacer por 15 segundos más. Y uno más. Descansamos un ratito. Otro, vamos a usar los tríceps. Y vamos a mantener los codos cerca de la cabeza y subimos. Tenemos 20 segundos más. Tenemos esos ejercicios una vez más. Y después de estos ejercicios podemos bajar la temperatura y empezar a bajar el ritmo del corazón y vamos a empezar con estos por 45 segundos, las mayores repeticiones que puedan y empezamos.
15 segundos más. 10. Okay. Muy bien. Empezamos con subir los brazos hacia adelante.15 segundos más. Uno más. Y el próximo vamos a hacer, a subirlos hacia los lados. Por 45 segundos. Respirar. Más 15 segundos más. Muy bien, último ejercicio. Vamos a hacer esto por 45 segundos. Y empezamos. Mantener los codos cerca de la cabeza. Quince segundos más. Terminamos. 10 segundos más. Muy bien. Creo que no vamos a tener tiempo de hacer abdominales, pero si quieren poder agarrar un poco de agua y vamos a estirar. Okay. Vamos a empezar por, si quieren quedarse sentados, vamos a empezar a respirar profundo y podemos cruzar la pierna, una de las piernas. Y vamos a hacernos hacia adelante para poder estirar los glúteos. Tener ahí unos cuantos segundos. Relajen el músculo. Y respiren profundo. Cambiar hacia la otra pierna. Doblar el otro pie hacia la otra pierna.
Cambiar. Y vamos a hacer en la otra pierna para adelante. Estirar el otro glúteo. Podemos mantener ahí unos cuantos segundos. Muy bien. Y ahora vamos a poner la pierna recta y solo vamos a apuntar el pie hacia arriba y hacia abajo. Hacerlo unos cuantos segundos. Y si solo están haciendo uno, pueden cambiar hacia el otro pie. Bien. Vamos a agarrar el brazo, verlo hacia al lado, estirarlo, tener ahí unos cuantos segundos. Vamos a cambiar de brazo. Podemos estirar aquí, usar el otro, la mano para estirar el otro brazo. Vamos a cambiar. Y podemos, de último, vamos a bajar la cabeza y subir la cabeza. Hacerlo de lado a lado, de arriba a abajo. Poder estirar bien. Pueden hacer círculos si quieren. Hacer círculos hacia cada lado. Y terminamos. Esa fue la clase de hoy. Gracias por venir.